6. Hagan que su robot dé giros precisos y medidos en grados. Su robot debe contar con el sensor de giroscopio, dispuesto para medir el giro del robot. Sean cuidadosos al ubicarlo en una posición firme en el robot. Para dar un giro preciso, pueden usar el sensor como en este programa. En este caso, el robot comienza el giro, y cuando se cumple la condición en que el ángulo es mayor o igual al ángulo predefinido, se detiene. Este otro programa mejora el resultado, ya que modifica la potencia del motor de acuerdo a qué tan cerca se encuentra del valor del ángulo esperado. Realizan dos bloques personalizados, un bloque para la izquierda y otro bloque para la derecha. Cuando se enciende el robot o se conecta el sensor de giroscopio, es muy importante mantenerlo quieto para que no presente deriva. Lo que se observa en el visor de puertos al mostrar un cambio angular, aun cuando el robot no se esté moviendo. Si llegase a ocurrir esto, basta con desconectar y volver a conectar el sensor de ladrillo inteligente. Se debe repetir esta acción hasta que el valor en el visor de puertos no cambie.